respetable público, como preámbulo, les vamos a ofrecer un cuento breve, escrito por nuestro director, don Francisco Priego Morales y Araceli Palma Riz. Se titula Noche de Navidad. Sí, Noche de Navidad. Así empezaba su composición un poeta de espesa barba y aspecto desaliñado. Se llamaba simplemente Juan. Se disponía a escribir un poema, pero quedó aterido en la habitación y decidió salir a dar un paseo. Se puso la gabardina, la bufanda y salió a la calle. Estaba el ambiente lleno de luces, de música, de cantos, de villancicos y de gente aparentemente feliz que iba cargada de regalos envueltos en papeles de vivos colores. Él, si hubiera tenido algún ser querido, también hubiera llevado. Aún le quedaba algún dinero del que le había pagado en el periódico por su último artículo. Hoy cenaría. Habitualmente comía solamente una vez al día, pero hoy hacía tanto frío que apetecía comer algo caliente. ¡La farola! ¡Ha salido la farola! ¡La farola! Una vocecita le hizo volver la cabeza. Parecía la voz de una niña muy pequeña que al ver que se paraba a mirarla, le alargó una revista, la farola, y con voz trémula por el frío le dijo: Toma y cómprame otra para tus amigos. Es que aún me quedan muchas. Si tienes tanto frío, ¿por qué no te vas al metro? Que allí estarás más calentita. Ay, ya lo sé, pero en el metro hay un chico mayor que yo y me ha echado. Dice que es su sitio. ¿Cómo es que te dejan a ti vender la farola? Eres muy pequeña. ¿No las puede vender tu padre o tus hermanos? Yo vivo sola con el Víctor. Él las vende. Pero hoy, como se ha ido al pueblo, me las ha dejado a mí. Dice que cuando las termine, me compre un bocadillo. Me vaya a casa de la señora Dominga. Le dé el dinero que me sobre. Pero yo no quiero ir. La señora Dominga me empuja y me llama sucia. Pero no tengo más remedio que ir. Yo sola no quiero dormir en el albergue. Ay, ya, ya, ya. ¿Y quién es ese Víctor? Dice que es mi tío. Vivimos juntos. Mientras él vende la farola, yo pido. Luego le doy el dinero. Él me compra bocadillos. Y cuando sacamos bastante, me compra ropa. Juan miró la vieja ropa de la niña y angustiado recordó cuando él quedó huérfano a los 7 años, su época de orfelinato. Le había puesto el brazo por los hombros a la pequeña, caminaban juntos ya, y la niña había olvidado de ofrecer la farola. Bien, bien, pero ¿cómo te llamas, María? Me llamo María. ¿Quieres venirte a cenar conmigo? Yo también estoy solo. Aunque lleve barba, no soy un hombre malo. Mira, como hoy es Nochebuena, cenaremos algo que a ti te guste. Después tomarás un vaso de leche calentita. Sí, pero ¿y la farola? Ah, no, no te preocupes, María. Yo te las compraré todas. Con gesto de confianza, la niña había apoyado su sucia cabecita sobre la gabardina de Juan. Este no pudo reprimir la emoción y una ola de ternura invadió todo su ser.
en su caminar habían llegado hasta la catedral. Ven, ven, María. Como cantaremos villancicos, voy a comprarte una pandereta. Fueron pasando por entre los pintorescos puestos de figuritas de pesebres y Juan le compró, además, un pastorcito con un corderito al hombro y una pastorcita con una cestita de naranja. La niña las cogía con manos temblorosas, mitad por el frío, mitad por la emoción. Eran los primeros regalos de su vida. Juan solo acertó a decirle: María, la señora Dominga, ¿no te estaba buscando? No, no, ella no sabe que el Víctor se ha ido al pueblo. Se lo tenía que decir yo. Y además, si no voy, ella estará más contenta. Pero a ver, ¿no tienes papás, María? El Víctor dice que mi madre se murió y que estoy con él porque mi madre era su hermana. ¿Y cuida bien de ti ese Víctor? Sí, no me pega. Pero Víctor no tiene casa. Dormimos en los albergues. La señora Dominga dice que está harta de este crío tan sucio y tan feo. Ella sí que es fea. Y que yo no soy un crío. Porque los críos son los niños y yo soy una niña, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, bueno, pero mira, ahora nos vamos a olvidar de todo eso. Tú no te pongas triste. No eres una niña fea. Y cuando lleves unos trenzas con unos lazos bonitos, serás una niña guapísima. Llegaron a la casa de comidas. De apariencia algo destartalada. Sin embargo, acogedora y limpia. Juan buscó una mesa resguardada en un rincón. ¿Qué quieres comer, María? Yo no sé, lo que tú digas, porque tengo mucho hambre. Yo comeré judías con chorizo y mucho pan. Tú podrás cenar un plato de sopa calentita y carne guisada. Sí, con mucho pan y una Coca-Cola. Cuando el camarero trajo la sopa, la niña empezó a sorberla con fruición, haciendo gestos y resoplando, llena de contento y alegría. Despacio, María, que te vas a quemar. Juan se puso a comer con el mismo apetito y entusiasmo que la niña. El camarero les miraba con cierta curiosidad. Era un hombre mayor y le preguntó a Juan si la niña era suya, a lo cual este contestó resuelto que sí, lleno de convicción, lleno de emoción. María, ¿quieres un vaso de leche calentita? No, ya no tengo más hambre. Mira, tengo la barriguita llena. La esposa del camarero salió y les dijo: si no les importa, tengo ropa de mis nietos, que les ha quedado pequeña y es de la medida de la niña. Juan vio que María daba muestras de cansancio. Cogió el paquete de ropa, la farola y salieron a la casa de comidas. La niña empezó a gritar en la calle y Juan la tomó en brazos e intentó taparla con la gabardina. Ella pasó un brazo alrededor de su cuello y Juan sintió los latidos de su corazón. María, ¿no me has dicho cuántos años tienes? Es que no lo sé. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Juan. ¿Te gusta? Sí, me gusta, es muy bonito. Bueno, pero, oye, ¿te llevo a la casa de la señora Dominga? No, 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 no. ¿Puedo ir a dormir a tu casa? Claro que sí, María. Dormirás esta noche y todas las noches que quieras. Te vendrás a vivir conmigo. Hablaré con tu tío Víctor
irás al colegio y tendrás muchos, muchos amigos. Ya verás. Tengo miedo. Los niños del colegio me pegarán. No, yo no dejaré que nadie te haga daño. ¿Podré decir a los niños del colegio que tú eres mi papá? Claro que sí, no me pegarán, ¿no? Claro, claro que sí, María. Yo siempre te protegeré. La pequeña alzó la cabeza y le dio un beso. Juan, embarazado, le acarició la mejilla y empezó a tatarear un villancico. La niña quedó plácidamente dormida, feliz, como quizás no lo había sido nunca en su corta vida. Llegaron a casa, subió la escalera despacio para no despertarla, destapó la cama, la acostó con mucho cuidado, la arropó con las escasas mantas de las que disponía y encima estiró su propia gabardina. Juan, sentado al borde de la cama, miraba aquella carita linda y sucia y pensaba: ay, debe ser muy, muy malo para una niña tan pequeña estar tan sucia y tan desordenada. Mañana intentaré asearla, pero le haré daño. Ese pelo tan enmarañado, ¿cómo podré desenredarlo? Juan volvió a arropar a la pequeña. Le dio un beso en la frente. La carita de la niña pareció de olvidarse. Él se dirigió a su mesa de trabajo y continuó escribiendo la poesía que había empezado antes de salir. Noche, noche buena, la noche más divina y más humana, la de las grandes luces de esperanza, pero la auténtica esperanza está en la sonrisa de los niños. Gracias por acompañarnos en esta tarde teatral. El Grupo Toboso se crea gracias a la inestimable ayuda de nuestro director, el cervantista Francisco Morales Priego. Es una actividad cultural de la Agrupación de Barcelona de Sociedad Civil Catalana. Hoy actuamos fuera de nuestra sede, en esta espléndida Casa de Madrid. El grupo, formado por actores no profesionales, pero amantes del teatro y también con mucha ilusión.
por el teatro. Imbuidos ya por la próxima Navidad, han escuchado el cuento Espíritu de Navidad. A continuación se representa la Navidad en casa de Sancho. La obra es jocosa, es al estilo de los entremeses que está tan presente en todo nuestro teatro clásico. Está basada en personajes del Quijote, que es la obra cumbre de nuestros Cervantes. La trama refleja la época en que se desarrolla la acción, las costumbres también, que es en el reinado de Felipe II. El autor de las dos obras, las que han oído y las que oirán, es nuestro director. Para todos ustedes, la Navidad en casa de Sancho Panza. Deseamos que la disfruten. En una aldea manchega, en medio de amplios campos de rastrojos y vides de secos pámpanos, humedecido todo ello por la lluvia del invierno y cuyo olor a tierra mojada se confunde con el humo de las chimeneas que sobresalen de las antiguas casonas. Una aldea de cuyo nombre nadie se acuerda. Allí veremos hoy la Navidad en casa de Sancho Panza, escudero de Don Quijote. Después del regreso de la malaventurada derrota de Barcelona, en Barcelona, con el caballero de la Blanca Luna. La casa de Sancho es pobre, sin agua ni retrete, las necesidades se hacen fuera de las bardas del corral. Por dormitorio, un viejo arcón para guardar la ropa y dos camastros con jergones, uno para Teresa y Sancho y otro más pequeño para Sanchica, su hija. El hijo duerme en el pajar. Tiene la casa una cocina para hacer fuego con el suelo, una alacena con olor a membrillo, cuadra para el rucio y corral para las gallinas. Adosado a las bardas, un poyo de piedra para sentarse y un cobertizo para puercos y cabras. Teresa ha preparado este año el Belén, frente a la chimenea, espacio que normalmente utiliza para comer, en una rústica mesa y unos burdos taburetes hechos por el propio Sancho. La estancia, toda enjalbegada de cal, antes blanca como el ampo, ahora ya oscura por el humo, está iluminada por las llamas de los pabilos que encenden dos candiles. El ambiente es armonizado por la música de los chisporroteos de la leña mojada que cruje constantemente. Reina la paz, como en cualquier casa pobre, donde el amor y la comprensión es el símbolo de las almas buenas que ruegan a Dios por la bienaventuranza. Para todos ustedes, la Navidad en casa de Sancho Panza. Esperemos que la disfruten.
¡Marido! 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 ¡Ya voy! ¡Marido! ¡Ya voy! Miguel, ¿qué quieres con tanta fiesta? ¡Que Zamora no se ganó en una hora! Te quería decir... ¿Pero qué haces? ¡Otra vez comiendo! Es que estaba apurando las sobras de la olla podrida de anoche. Es que está tan buena. ¡Dragón de los demonios! Que no piensas nada más que en comer. Desde que vino tu señor Don Quijote, mientras él está en la cama con calentura, tú solo te entretienes llenándote la barriga. Ay, Teresa, si supieras, ahora nos haremos pastores cabrerizos. Iremos por esos montes, riberas y alamedas y por las noches en los rediles haremos migas para cenar y te dispondremos de grandes tasajos de carne. ¡Calla, Mustenco! Aquí, en este Belén y en esta casa donde tienes que hacer de pastor esta noche y no por esos andurriales de Dios sabe dónde. Bueno, ¿y qué es lo que querías? Que avises a Sanchica para que me traiga huevos frescos del corral. Hoy es Navidad y quiero hacer hojuelas con miel y orejas de fraile con mucho huevo y azúcar. Vale, ahora se lo digo. Tendremos muchos invitados y todos juntos cantaremos villancicos. Pero antes de esas golosinas... Pero... ¿Y antes de esas golosinas, mujer de mis dormideras, qué harás? ¿Atascaburras? ¿Mojete? ¿O morteruelo? Yo sí. Porque... Perdón. Porque tripas hacen pies y no pies hacen tripas. Yo sí que te voy a dar a cascaburras. Si no te quitas pronto de mi vista. No seas así conmigo, mujer. Tú no sabes el hambre que me hizo pasar cuando yo fui gobernador de la isla Barataria, aquel médico Pedro Recio Agüero de Tierra Fuera, que me alimentaba con unas tajaditas pequeñas de carne de membrillo, y ahora bien está Sancho en su casa y Dios en la de todos. Ay, siempre supe que eras un tocho, pero con un corazón como un cántaro toboseño. Bueno, Teresa, dime, ¿qué me da esta noche que tengo el alma en vilo? Pues vendrán muchos vecinos de la aldea. Tu señor Don Quijote no podrá, porque está enfermo. Sí vendrá Antonia, su sobrina. El ama tiene que cuidarle. No creo que pueda. Ah, pero espera, creo que sí, ahí la veo. Ah, sí, sentada entre otros vecinos de la aldea. Que sepas, marido, que la ama como buena dueña, no se pierde ni una. ¡Oh, qué va, qué va! ¿Vendrá el rapador de barbas? ¡Ay, di más bien maese Nicolás! No, a ese, al que nos ha... el sangrador de los demonios. Y bien. Se ve que le tienes ojeriza. Vendrá también el cura Pero Pérez, el párroco de nuestra aldea. Hombre, Teresa, nombrando a Roma, por la puerta asoma. Hola, a la paz de Dios, Teresa. Ay, yo cura no quiero, no. Tú, Sancho, entiendo que has vuelto ya de Barcelona, de la aventura de tu señor Don Quijote, donde fue vapuleado de su caballo por el caballero de la Blanca Luna. No. Es que no fue vapuleamiento, fue vencimiento. Rocinante tropezó y echó a mi señor a la arena de la playa. Sí. ¿Y qué se hizo de los 10 escudos que te dio Roque Guinart, el famoso? De eso no quiero ni hablar, que aún está el sol en las bardas y la cola por desollar. Sancho, 2 y 2 son 4, y no todo el mente es orégano. No tires pelillos a la mar. Mire vuestra merced, señor predicador, esos 10 escudos me los gané con el sudor de mi frente sirviendo a mi señor Don Quijote. Ya. Pero como se suele decir, a Dios rogando y con el mazo dando. Sí. Pero toda la aldea sabe que eres un costal de malicia y mentiras. Y que el mayor de los secretos es conocerse uno a sí mismo. No me enrede con badurecas que no entiendo. Y revoltijos que no entiendo ni jota. Pues más sabes necio en su casa que el cuerdo en la ajena. Bueno, allá va. ¿Qué le parece a vuestra merced nuestro humilde Belén? Que hoy alegrará con cánticos de villancicos el nacimiento del niño Jesús. Pues me parece magnífico. La
Virgen y el niño parecen naturales. La mula y el asno parecen humanos casi. Y si quieres ser más natural, le supo a mi Rucio, que lo tengo ahí en el establo, que es casi persona y puede comer hasta en los manteles. ¡Anda, anda! ¡Calla ya! ¡Y sal de aquí! ¡Vente, gato! ¡Sal! Bendita seas, Teresa, que veo que ha venido casi la mitad de la aldea a celebrar la Navidad en tu casa. Han venido muchos vecinos de la aldea, reverendo. Vendrá también Lope Tocho, el pretendente de mi Sanchica. Vendrá Tomé Cecial, mi compadre, la morisca Ricota, mi vecina la Berrueca, su hermano Teopiello y muchos vecinos y amigos de la aldea. Que sepa usted que son muy buena gente si no murmuran y se están calladitos. ¡Madre! 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 Le he traído los huevos frescos que había en el corral. He tardado un poco porque he ayudado a padre a limpiar la corraleta de los cerdos. Vámonos ahí, sí. Sanchica, parece que ya va siendo hora de que sientes un poco la cabeza. Que dicen en la aldea que apedreas a los mozos con peladillas y lágrimas de arroyo. Bonita es la niña. Pues no se estaba bien San Pedro en Roma. Yo defiendo mi honra, mi honra, mi honra la defiendo a mordiscos, con ripios, con matacanes, aunque luego con mi tochete, con mi tochete, la honra se vaya al garete. ¿En un pis? Sí, sí, Sanchica, pero no seas ligera de caletre, que ya sabes que la mujer honrada, la pierna que la da ahí en casa. Ay, reverendo, a mí no me la da nadie. Si te haces miel, se te comen las moscas. Sanchica, hija, acuérdate de ir al establo a ordeñar la cabra manchada para que tengamos leche fresca esta noche. Sí, madre, sí, no se preocupe, ya me voy, que aquí mato siga. El reverendo, con sus mansergas. Teresa, Teresa, ¿aún está este cura en mi casa? Ay, pero mira que eres mentecato. ¿Cuántas veces te lo he dicho, marido? Que esta noche es Navidad y celebraremos con todo cariño y humildad el nacimiento del niño Dios. Mira, Teresa, que con el dedo lo señalo. Que cuando el río suena, agua lleva, y mal de muchos, remedio de tontos. Y si está aquí el cura Pedro Pérez, que sabe más un punto que el diablo, que para enredar la madeja, la lana ya está enredada en la oveja. ¡Sosiega el ánimo, marido! Que estamos con personas muy conocidas y de mucho lustre. ¡Marido! Teresa, ignorante, no te dejes convencer por las palabras de un predicador que en casa ajena barata le sale la cena. Y si es de Salamanca o salamanqueso, se come tu pan y se come tu queso. Anda, anda, calla, no seas coquete, aguafiestas. Mira, Teresa, pocas veces me equivoco y lo que veo con los ojos lo señalo con el dedo. El tiempo en reposo, todo la maña y nada perro. ¿Qué murmura sabiondo de Brijano, cura? Que más sabe el demonio por viejo que por demonio. Se ha corrido la voz por la aldea, Sancho, de que estuviste de gobernador en una ínsula de Aragón. Sí, sí, sí. Y gobernaba a los insulanos como a los mismos ángeles. ¿Y por qué te fuiste, si se puede saber? Porque mire usted, a mí, señor predicador, se me da mejor una hoz en la mano que todos los cetros del mundo. Sí, sí, sí. Los grandes cargos, Sancho, dan gran personalidad y con frecuencia opíparas ganancias. No. No me tire de la lengua y tengamos la fiesta en paz. Desnudo nací, desnudo me hallo, ni pierdo ni gano, no como otros. Yo nací para gobernar mi casa con mi Teresa
y salventar las viñas de la aldea. Con mi Rucio, que es casi de la familia, y mi Sanchica, llevamos nuestra hacienda y paz con Dios y los hombres. Bueno, Teresa, te voy a dejar aquí estos candorosos villancicos para que los cantemos después y disfrutemos en tu casa con felicidad. Vas a ver a Don Quijote. Yo ahora me voy y volveré después de los cánticos. ¿Vas a ver a Don Quijote? Voy a ver a Don Quijote, sí, Sancho, exactamente. Voy a ver a Don Quijote, a nuestro querido Don Quijote, que parece que está teniendo últimamente unos puntos altos de calentura. Así que, en paz con Dios. En paz con Dios. Gracias, reverendo. Sabes, es segura, Juan. Marido, sosiega. Venga, comer. Ahora aquí. Que estamos solos, te digo que deje de correr el agua por su cauce. Que si se sale de madre, ¿sabes qué pasará? Aspavientos y gárgolas tendremos. No. Sí, solos. Mira quién viene ahora. ¡Madre! 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 Hija, sosiega, sosiega. No vayas a la prisa. ¡Ay, madre! ¡Es que es Don Quijote! ¡Don Quijote! ¡Que ya no está loco! ¡No está loco! ¡No está loco, Don Quijote! ¡Se ha vuelto cuerdo! ¡Don Quijote se ha vuelto cuerdo! Y ya no se llama el caballero de la triste figura. No, ahora se llama Alonso. ¿Alonso? ¿Alonso Quijano? ¿El bueno? Pues si mi marido está en casa y Don Quijote ha recobrado el juicio, alabado sea el señor. Estoy en casa. Marido. Que hoy es Navidad, como tú dices, y paz en el mundo y en todos los hogares del mundo. Y en nuestra casa, marido, y en todas las casas, siempre alegría, paz y felicidad. Oh. No entra en el guión, me salgo del guión y voy a recordar una persona que ha muerto hoy, que era una gran cómica con 84 años, que es Concha Velasco. Un aplauso para ella, por favor. Disfrutado un ratito con la obra jocosa. Damos paso ahora a nuestro director. Recalco que es el autor de las dos obras que han visto ustedes. Ahora, con ustedes todos, nuestro director Francisco Morales, que les va a dirigir la palabra. Buenas tardes. Señoras y señores, amigos todos, bienvenidos y muchas gracias por vuestra agradable presencia. Muchas gracias también a la Sociedad Civil Catalana, a la Cervantina por su gran apoyo y a esta honorable. Manuel, disculpe, podían haber puesto otra vez, es que si no, no se llame yo. Con todo el ánimo que quiere usted hacerlo, que lo escuchen, por favor. Sí. Muchas gracias a todos ustedes. Acérqueselo. Y a esta honorable Casa de Madrid, en Barcelona, por cedernos estos inolvidables momentos en este magnífico espacio. A continuación, tengo el placer de presentarles a las personas que han participado por orden de aparición en esta singular intervención. En primer lugar, tenemos la narradora del cuento navideño, que también es la contadora de la obra de Sancho, Carmen Martín. Nuestra presentadora, que también cedió la voz a María, la niña del cuento, Mari Carmen Penacho. ¡Bravo! Teresa, la mujer de Sancho Panza, Cristina Lara. ¡Bravo!
en el papel de Sancho, Antonio Pavón. El cura Pedro Pérez, José Ramón. Sanchica, ¿dónde está Sanchica? La hija de Sancho y Teresa, María García. En la grabación y sonido, José Gutiérrez. ¡Bien! ¡Bien, José! Hasta aquí hemos llegado. A todos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! Buenas tardes a todos. Yo en parte soy, digamos, la representación más cercana de lo que es Sociedad Civil Catalana, que es donde compañeros, amigos, socios y tal, es donde actúan y, en fin, perdón, ¿cómo se llama esto? Ensayan, etcétera, para dar a esto. Está hecho desde el amateurismo y la humildad más absoluta, pero hecha con corazón, lo que creo que lo han dado, y en fin, estar este sábado y que, habiendo otras actividades en un diciembre de principios aquí en Barcelona, ya hayáis aceptado venir, ¿no? A esta humildad propuesta por parte de ellos, a través nuestro de Sociedad. Pues muchísimas gracias, gracias a todos. Algunos os conozco, pues hoy. Gracias. Feliz Navidad y el año que viene nos traiga una esperanza. ¿Tienen buena voluntad? Ya está. Sí. La principal socialidad natural, la gente está encantada que el más. Nos han beneficiado. A mí me ha pasado.